Ok. Bueno, Debía haberlo imaginado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues ya lo entiendo. Guata, no, no puede este nivel. ¿Qué nivel es este? Hombre, que me da de pistola. Esta pistola está perita. Ah, nivel 3 con razón. Nivel 3, no es. Nivel 5. Bueno. Es que la pistola que yo tengo, tío. En serio, mano, este pedacito me está dando lucha.
Voy a cubrirme para que no me den. No, no, y se puede cubrir con esto. Que es lo que tengo. No, después que iba tan lejos. Ay, que me acaban rapidísimo. Es que me acaba rapidísimo este pedazo. Si salgo de ahí no puedo salir. Porque es que vienen atrás de mí. No puedo que ellos estén atrás de mí. ¿Qué pistola yo tengo? Una habilidad bule. No tiene fuego. Voy a coger el chavo. Una sniper. La he perdido una vez. Que es demasiado, demasiado. Pero no le quita nada.
No tengo bala, no tengo. No tengo bala. Yo no tengo nada, ¿qué hago? No tengo una buena pistola, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Nivel 10. Poner la armadura. 8. No sé cuál. No puedo encontrar esto. No puedo controlar, luego tres no sirve. Cuando uno va para ahí, porque aquí son demasiado fuertes en este pedazo. No, no sé en qué nivel. Pues. No, Dios. Yo no tengo bala. Hay que cambiar de ánimo, espérate. No, no, como quiera me siguen dando. ¿Qué? ¡Este fuego tiene acá!
Oh, Dios mío. Voy a tener que coger porque... ¿Para qué puedo? Aquí no hay bala. No me diga que aquí viene. Aquí ya debería tener buena pistola, buena pistola. Porque aquí ya vienen los tienen demasiado fuerte. Tienen demasiado fuerte y no hay nada. Ya me estaba dando por pedo en sí. Estoy destruido. No hay nada. El lado que está. Si no cojo para acá arriba, muero. Pero creo que es tan difícil. ¿Para qué está? Cambié la ando porque el enemigo viene más fuerte. Que allí toca más fuerte.
Veo para que ven. Debo despejar este fuerte para poder llegar a la torre de Rani. Voy a cambiar de arma. El fuerte parece despejado. Debo avanzar antes de que se reagrupen. Veo. Ability. A nivel más de que queda. No sé si esto se vende. Oye, Sahidi, estaba pensando, ¿nadie intentó volar sobre la anomalía? Claro que lo intentaron. Es decir, al principio, cuando teníamos vehículos que volaban, cayeron como rocas cuando los componentes electrónicos fallaron. No hay forma de pasar sobre la anomalía, ni por debajo, ni alrededor de ella. Solo puedes ponerte a cubierto y rezar para... Dunham, veo la torre de radio. Prepárense para tomar ese teleférico y enviar a Sahidi a este lado. Espero tu señal, anormal. Anormal. Voy a salir aquí, aquí con un poco más de durado.
Vamos a ver. Ay, que es. Ay, que lo tiro. Gracias, López Lara. Ay, murió tan rápido. A ver, no me quedo. Ni que lo que me. Yo cambié de pistola. Esta pistola no sirve. No, que llegue ahí, tío, que llegue ahí. Tengo que cambiar. Entonces, voy a cambiar esta, que llegue ahí 12. Solita que llegue. Todo que llegue de dos. Claro, porque gracias por. A veces hay cubanas que un día quedan. O sea, hay caja por aquí. Parecen informes antiguos. Repito las itenas. A ver, ¿qué puedo repitar ya que tengo? O sea. ¿Qué tenemos aquí? Ay, es muy bueno. Eso bueno. Capitana, liberé el teleférico. Todo tuyo. Outrider, si tu frecuencia funciona, si la torre de radio nos lleva a la señal, si logramos contactar a la Flores, obviamente esto puede cambiarlo todo. Un paso a la vez, Doc. Primero llega aquí en una sola pieza. Sí. Me gusta esa idea. Ahí, la señal. Eso es. No, estamos muy lejos. La anomalía interfiere demasiado como para obtener coordenadas. Pero tengo una trayectoria.
¿Qué ocurre? ¿Está en el bosque o en algún lugar más allá? ¿Qué me estás ocultando? Que jamás nadie ha regresado con vida del bosque. Sí, supuse que me dirías algo como eso. Escucha. ¿Lo oyes? Hay algo debajo de la señal. ¿Eso es una voz? Sea lo que sea, no lo hagamos esperar. Jakub, prepara el camión, tenemos que ir al bosque. Oh, ¿al bosque? Sí, claro. Conducir en territorio desconocido y respirar un hongo que te licúa los órganos era justo lo que quería hacer hoy. Si recibiera un maldito centavo cada vez. Es mejor si apagamos la radio por un rato. ¿Qué cuesta? Tengo que viajar. Oye, ¿será que tomaban ayuda? ¿Esta es toda tu compañía? Bueno, solíamos ser más. Pero algo le sucede a los hombres en esas colinas. Escuchamos voces. Algunos se van y no regresan. Lo mismo le sucede a quienes van a buscarlos. Pero tal vez alguien anormal tenga más suerte. ¿Podrías ayudarnos? Investigaré, pero no prometo nada. Cuando comenzamos a oír las voces, pensé que todos estábamos enloqueciendo. Reales. Lo que significa que es verdad. Realmente. Ok, piensa como detective. Si fuera un soldado perdido que deambula por la noche y escucha voces, ¿a dónde iría? Voy a dejarla que son.
Vamos de aquí, ¿no? ¿Llevarme de regreso al bosque? Debe ser una broma, curva. Iniciando bien. No, solo empeorarás las cosas. No, yo me encargo, yo me encargo. Bien, tenemos problemas. Los insurgentes se apoderaron de la cantera y el único camino al este está minado. No hay cómo pasar a menos que hablemos con Corrigan, es el gran mariscal en Ciudad de Trincheras, y no es precisamente amigable con los extraños. Por suerte, le dije a esa encantadora señorita que íbamos al este, y ahora... No le digas a la gente a dónde vamos. Sí, normalmente no lo haría, pero resulta que es socia de Corrigan. Nos presentará si le ayudamos a transportar un paquete. ¿Qué clase de paquete? Intenta algo, niña, y se acaba tu patética vida. No se acaba hasta que se acaba, cariño. ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Sana? ¿Estoy en el final del maldito mundo y aún tengo que verte la cara? Bebe hasta que te mueras, idiota. ¿Por qué no me sorprende verte encadenada otra vez? ¿Esa chica es amiga tuya? Alguien de hace mucho tiempo. ¿Alguna razón para que te aborrezca así? Muchas. Echaré un vistazo. A propósito, ¿dónde estamos? Paso Roca Muerta, el territorio del mariscal Cullen.
La única parada entre Pueblo Fisura y Ciudad de Trincheras. Para las trincheras del frente proviene de aquí. Solía haber árboles por todas partes. Ahora no queda más que barro. No, yo venimos de este lado, es un poco de... Notas. Qué interesante. Andando. Prepárense, nos vamos. ¿A qué flora? Outrider. Y así reúnes a tu rebaño. Esa chica, Bailey, dijo que hay bandidos en el camino. No te preocupes, Yaku. Iré primero y despejaré el camino. Ve detrás de mí. Claro, camarada. Me encanta cuando tú eres el escudo humano. ¡Al frente!
Hola. Hay unas notas. Despejado, avancen. No volverán a intentar algo así. Solo eran exploradores. Si no alertaron a los demás de nuestra presencia, todo ese ruido lo hará.
casi subiendo. Zahiri, este tipo Corrigan, ¿qué sabes de él? Es el gran mariscal de Ciudad de Trincheras y de la cantera al este. Si queremos llegar al bosque, necesitaremos su permiso. Sobre ese bosque, ¿sabes que mi unidad fue ahí y que la mitad vomitó el Lord Negro? Sí, no te preocupes. Creo que tengo un plan. Dos. Rayos. Y yo que no quería volver a este lugar. ¡Hey! ¡Cierra la boca! ¿Dónde está ese tipo Corrigan? En el búnker grande. Le diré que tiene una visita, aunque los de tu tipo son difíciles de ignorar. ¿Qué efecto puede causar un nivel alto de radiación en los animales? Ciudad de Trincheras parece que pende de vida. Supongo que este lugar siempre se dio así. Están apuntando los misiles perdición hacia algo, ¿verdad? ¿Acaso es una lluvia de muerte librada al azar? ¿Cómo se supone que debamos vivir así?
¡Hey! ¡Eres anormal! No puedes convertir el plomo en... Hay algo escrito. No, Jacob. Necesito que estés aquí protegiendo los camiones. Claro, porque un viejo borracho definitivamente asustará a una banda de ladrones armados. Oh, no. Hay algo escrito aquí. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi pequeña? ¿Dijeron que vendrías? Y no me quedaré mucho. Por favor, es mi hija. Está más allá de la zona de restos. ¿Qué le sucedió a tu hija? Cuando se desató la última guerra, quedó atrapada del lado de los insurgentes en la zona de restos. Pero... hay una contrabandista, esta mujer que estuvo arriesgando su vida para traerme sus cartas y luego llevarle mis paquetes, comida, medicina, cualquier cosa valiosa que podía conseguir. Es lo único que la mantiene con vida. Pero ahora, luego de ese último cohete perdición que dejó mi pierna hecha pedazos... si no me reúno con la contrabandista la noche, se habrá ido. Ofrecí todo lo que tenía como recompensa, pero nadie se atreve a ir ahí. No me queda mucho tiempo. Necesito que Teresa lea mis últimas palabras para que sepa que nunca dejé de luchar por ella y que le envié todo lo que pude. Muy bien. Dame el paquete. Encontraré a la contrabandista. Debería ir a la zona de restos y voy a hallar a esos contrabandistas. Hay unas notas aquí.
serio, Blanco. Creo que lo voy a dejar, ya tengo sueño.